Este tiro de esquina puede definir el partido. Sientes la tensión de ese momento en el que cambia el rumbo del juego. Tu corazón late fuerte en tu pecho. Cada músculo tenso en anticipación. El tiempo parece detenerse. Y te sientes invencible, imparable. Sí, acertar tu pronóstico deportivo en la Trivet es como ganar el partido tú mismo. Sacos de cemento, cables de electrocables y tubos Pacífico. Gracias. Los líderes trabajan juntos y avanzan juntos para brindarte su calidad, experiencia, confianza y toda la tranquilidad de saber que estás con los mejores. Electrocables y tubos Pacífico, aliados de calidad. Durante el año existen días importantes, pero hay uno que es muy clave. Ese es el día de la revisión técnica vehicular de tu carro. Y para que sea más fácil de recordar, el último número de la placa de tu carro es la clave. Como también es clave entender que al revisar tu vehículo lo mantienes en buenas condiciones y previenes siniestros de tránsito. Y además, protegemos a todos. ATM, al servicio de tu movilidad. Se quieren calorías. Pregunta. Mami, ¿el sexo es malo? Celeste como el cielo. No, así llegué yo al mundo. Dios no me agüe. Lo dijo León. En el perreo. Pues, ¡ay, qué rico! Es verdad. Tienes el impuerto, ¿verdad? Que baila, baila, que baila. ¡Qué programón! ¡Qué programón que tenemos hoy! Si usted tiene ganas de seguir farreando este día lunes, le tomamos la palabra al señor presidente. Ahora sí, vámonos de farra. ¿Cómo se fue? La Tri. Escándalo de indisciplina en la Tri. Así es el titular del programa de hoy. Kendrick Páez, Gonzalo Plata, Robert Arboleda, unos angelitos estos chiquitos, se fueron de joda en New York. Ahí lo hemos visto como DiCaprio dando unos spankings por ahí. Lindo. Han pasado lindo. Yo estoy esperando que me inviten a la fiesta furra todavía aquí. Ya por eso estoy hecho el osito. En otro video, además, también de aquella, no sé, estaba suelta la Tri en Estados Unidos. Se ve a Moisés Caicedo, Niño Moy, a Yeboá y a José Cifuentes, y además Jeremy Sarmiento en otra discoteca, en una fiesta un poquito más light, más patriótica. En algún momento hasta cantaron las sagradas notas del himno nacional. Hay gente que está bravísima por eso. La Tri, además, en la cancha cayó ante Italia, y ahí el tema, en cambio, fue Burray, San Burray. Bien o mal convocado, ¿es de Burray o es toda de Sánchez Vaz? Una amenaza, además, muy serio esto, y tenemos una profesional, una experta en seguridad para conversarlo hoy. La amenaza que postergó el partido entre Nacional y Deportivo Cuenca en la Tacunga, que se tuvo que jugar al otro día. Esto y más aquí en Suite Presidencial de Federación Postera. Mi bartender, están listos ya para lanzar toda la información. Bienvenidos Joaquín y Chip. ¿Cómo está, Presi? Muy buenas noches, un fuerte abrazo para todos. Este lunes movido, uno estaba tranquilito, vamos a hablar de fútbol, analizar a la selección, cómo le fue contra Italia, tiene culpa el arquero, no tiene culpa. Nos le matamos, viralizado con las chicas ahí nadiando, Arboleda, por ahí de Sapo Páez, por ahí de Sapo Plata, en el fondo parece que es Piero Hincapié. Refresque. Vamos a ver qué pasa. Refresque con los jugadores de la Tri, por favor. La libertad que le da la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Se transformó en libertinaje, está bien, está mal, llegaron a tiempo, entonces ya no importa lo otro, lo vamos a analizar aquí ampliamente en Suite Presidencial, estimado Chipi Lazo. ¡Salucita! ¡El picante Lazo! ¿Cómo Chipi le va? Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, señoras y señores, qué gusto estar con ustedes en Suite Presidencial. Aquí está, vea las fichas. Robert Arboleda y el Gotra.
El Gotra y Robert Darbonero. No, no me diga, son amigos. Juntos, vea, son panísimas. Una relación de tiempo atrás. Aquí le voy a dejar a Robert Darboleda, ahí está mi Robert, con la botella al lado, porque se escapó de la concentración en 2017 a un conocido cabaret aquí en Quito. ¡Epa! En el 2019 se pegó las bielas con el Toño Valencia. Ajá, no. Que por cierto, al Toño lo funaron por menos que lo que ha pasado ahora. En el 2020 se fue a contagiar de COVID en Sao Paulo en una fiesta en pleno confinamiento el amigo Arboleda. Y ahora lo lleva Kendrick Páez a un nightclub. Lo lleva a... Bueno, Gonzalo Plata ya está grande. Pero Kendrick Páez es menor de edad, pues. ¿Dónde está la protección de la Federación Ecuatoriana de Fútbol en estos casos? ¿Dónde está la protección a los menores de edad? Sobre todo ese tema de Kendrick Páez. Si un menor de edad sale libre en una concentración, imagino que debe tener un responsable, ¿no? Para que viajen. Un chaperón. Para que viajen tienen que tener autorización localizada, etcétera, etcétera. Pero bueno, todo un drama. Así que vea, aquí está Robert Darboleda. Aquí le voy a mostrar, a ver. Ahí está Robert Darboleda, vea. Mi ahijado. El ahijado del oso vicioso. Robert Darboleda. Ese es el ahijado. Oso vicioso. Eso, bailen, bailen. Como si fuese la pelada. No. Robert, la pelada. Hágale beber. Ahí está, vea. Robert Darboleda, la pelada. Tenaz. En fin. Tremendo. Oiga, ¿nos aprobamos o nos desaprobamos, Mabel, Dominique? Muy buenas noches, Pedrito, a los bartenders y a todos quienes ya se conectan. Yo desapruebo totalmente, pero bueno, más adelante ya lo vamos a analizar. Lo que también me sorprende son las historias tanto de Robert Arboleda como de Gonzalo Plata en su cuenta de Instagram, como si nada hubiera pasado y divertirse es normal, sí, pero cuando eres seleccionado ecuatoriano tienes otras responsabilidades, ya lo vamos a debatir más adelante. Sin embargo, dijo, como ya lo mencionaba en el saludo, dijo Robert que va a leer la Biblia, ¿no? Yo espero ver que ha se cumpla. Se mandó un texto en sus historias, Robert Arboleda, ya lo vamos a estar analizando. Le acabo de pasar a producción las historias. Muy de Arboleda y de Gonzalo Plata. Oye, Plata ya la bajó. La bajó de inmediato. Plata la bajó, pero ya le capturamos. Antes de empezar con ya la carne del programa, sí, déjeme decirle que Suite Presidencial es presentada gracias a Electrocables y Tubos Pacífico. Electrocables, caminos de energía. También está ATM al servicio de tu movilidad. Y, por supuesto, la Trivet, que es la casa de los ecuatorianos donde siempre ganas. Y como no puede ser de otra forma, también está Katuk, que lo tiene todo en Katuk, solo faltas tú. Ahora sí, muchachos. Una vez que hemos dicho a quienes nos pagan el sueldo acá, les hemos mandado un saludito. Señoras y señores, ¡que comience la polémica! ¡Ay, ay, ay! El condón está ahí listo. La cervecita que más descanse le metió. O sea, sí. Me acabo de acordar de mi querido amigo. Para la gente que la no polémica. Para la gente que no ha visto esto, les vamos a poner en contexto. Se fueron el viernes de chacota, de parranda, de joda los jugadores de la Tri en su día libre. Como siempre quedan libres después de un partido amistoso. Y claro, unos decidieron irse al Times Square. Otros decidieron irse a tomar fotos de la Estatua de la Libertad. Al museo también. Al museo se han ido algunos. A andar en helicóptero. Otros se fueron de shopping a comprar esa cachina espectacular que estaban vacilando los que después estaban farreando. Ojo, que otros pudieron irse a todos esos lados y también a la fiesta. Exacto. Por si acaso, ¿no? También eligieron irse a un nightclub. Veámosles a los pelados en acción en el nightclub. ¿Cómo es la movida? ¿Alguna vez había un nightclub? No. Nunca. Ahí ya un... se van a... En Nueva York, Joaquín, no. Nunca lanzaba un dólar. En Nueva York, a una chica bailarina. Tampoco he lanzado ¿usted? Un dólar. ¿Usted, yo soy Joaquín? Chiriboga. ¿Usted ha lanzado un dólar? No. Pero ha ido a un nightclub. Oiga, a ver, Villar. Ahora son santos mis santos. Compañeros. Somos santos. Son santos. Sí. Son santos. Sí. Pero veamos a los pelados, ¿les parece? Hay que poner billetes. Ya moneda es otra tecnología. Ya. Hay que encontrar la alcancía para poner la moneda. Eso ahora es, son santos. Otro asunto. No va a ser como... Eso es parqueadero del ATM. Hay un mensaje que vimos en el chat hoy donde seguramente trató a la moneda. Vámonos a la zona. Veamos el video. Por favor, no me dejes más. Muchachos, ahí está la gente de la Tri farreando en Nueva York. El oso vicioso lo prueba, vamos. Vamos a ver. Yo. Ahora, báilale. Gente, loco. Ahora.
Ahora, báilale, báilale. Ahora. ¿Qué se puede comentar? Se impactó tanto la producción que se quedaron impactados. No, aquí estábamos viendo porque ese es un video suave, ese es el like. Porque claro, hay otro que te muestran los combos de pechuga. ¿No? ¿Cómo? No, fue tremendo. Y hay otro que estoy diciendo pero tomar, directo, ¿qué pero se hay muestra? Uno con una botella y una cerveza. ¿Ya? O sea, sí tomaron en la otra. Y el dinero fiesta cayendo así como. No, yo hablo del caso de Arboleda, Gonzalo Plata. Está también ahí Kendrick Páez y de fondo está Piero Hincapié. Se lo ve ahí a lo lejos a Piero Hincapié porque no hay confirmado cómo, que es que no hay cómo acomodar la cosa por más que no sea tan clara la foto, ¿ya? Pero la los ropa. Cuatro estuvieron de viaje, los cuatro salieron a de shopping a tomarse las fotos, la misma cachina, la chompita son negra. Ellos. Entonces no sé cómo sacársela. Ya dos hablaron o hicieron un comunicado a través de sus historias de Instagram. Pero vamos al tema. Ya porque algunos se están justificando, otros los están condenando. ¿Tenían libre? Sí, tenían libre ese día. ¿Llegaron a tiempo después a la hora límite que les dieron para llegar a la cena? Llegaron a tiempo. Dicen que la hora era 9:30 de la noche. Hasta llegaron ahí. Bien. ¿Llegaron tomados? No llegaron tomados. No llegaron tomados. No llegaron tomados. Estaban en perfectas condiciones no para llegar. Llegaron volviendo a mudo, como no, dicen aquí no en Quito. No llegaron. Ya. Entonces, por esto de aquí, algunos dicen, pero si no incumplieron pues, los temas de concentración, desconcentración y un acto de indisciplina con la federación, con la selección. Porque en su momento libre pueden hacer lo que quieren. Exacto. Algunos me dicen, pero son futbolistas, porque yo de verdad, yo no tengo cara para juzgarlos. Para juzgarlos. Porque bueno, se vayan a pegar. Yo tengo que caídas y todo. Y voy a venir aquí como moralista, como un bacana, a querer ser ejemplo y criticarlos. No puedo lanzar esa piedra. No puedo. No me da. Si ustedes lo quieren hacer, está bien. No hay ningún problema. No. Ahora. Me dicen, son futbolistas. Sí, pero yo no los veo bailando. No los vi escapados. No los vi chupando. No es que llegaron en mal estado. Lo condenable aquí es que es un tema moral. Ya que muchos dicen, pero Kendrick es menor de edad. Yo discrepo en el tema moral. Que es, o sea, sí es tema moral, pero ya, también deportivo. No, ahí vamos contigo, perfecto. Obviamente lo grave aquí es que un menor de edad vulneró o se pasó de sabido o también el restaurante a lo mejor. Eso es complicado, pasar, obvio. A un chico de 16 años. Porque Kendrick Páez tiene 16 años, es un menor de edad. Eso se lo dice en Ecuador y en Estados Unidos, que la edad límite es 21 años. A menos que Kendrick tenga 21 y no sepamos. Vea, hay jugadores que por fallar en el entrenamiento invisible han visto sus carreras irse al carajo. Discúlpenme. Sí. Hay jugadores que por ser indisciplinados fuera de la cancha, independientemente de que hayan bebido o no hayan bebido, no estamos en condiciones de juzgar aquello, pero el entrenamiento invisible es importantísimo en los jugadores de la selección, en los jugadores en general de cualquier equipo. Vea, jugadores llenísimos de talento han existido en el fútbol ecuatoriano, pero que se distraen constantemente con las peladas, con el Instagram, con el TikTok, con la joda, con las discotecas, con los bares. Oiga, ahora recuerdo varios. Jaime Iván Caviedes. Hoy, miren en dónde está Jaime Iván Caviedes. Kendry, mira eso para que no sigas el camino que siguió Jaime Iván con tremendo talento, con tremendo talento. Michael Jackson Quiñones, qué técnica espectacular. Harto chocolate Michael Jackson Quiñones. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Vea, no llegó a donde creíamos que iba a llegar Michael Arroyo también. Michael Arroyo, tremendo otro caso. Vea, Armando Paredes, para mí no tenía el chocolate que tenía Michael Arroyo, que tenía Iván Pero Caviedes, era buena pelota. Pero era buena pelota. Era buena pelota. Mario Lu Polastra era buena pelota también, pero le encantaba levantar copa y no de las que saben algunos, sino estas. Entonces, vea, el entrenamiento invisible es importantísimo. ¿Y de Kendrick Páez qué escuchamos? Que está distraído con la una pelada, que está en el TikTok en vivo con la otra pelada, que hizo presencia, hizo presencia aquí en Quito en una discoteca siendo menor de edad, que se va a bailando en una discoteca, fiesta de pie, la que se va a jugar boli sin cuidarse las rodillas. Oigan, si a mí me preguntan,
yo, siendo dirigente del Chelsea, levanto el teléfono Independiente, mándamelo a Kendrick, ya. Claro. Ahora, en Inglaterra se corrige todo esto. Porque a mí me parece que por ahí va el kit del asunto más. Y se lo venimos diciendo acá desde hace meses. Cuiden a Kendry. Cuiden a Kendry. Sí. Y es que más allá de todo lo que decía Joaquín, el tema de la moral, sí, tal vez no somos, porque ningún humano es perfecto. Y también nosotros podemos estar en la diversión, por así decirlo. Pero ellos son seleccionados ecuatorianos. Estás representando a un combinado, en este caso el combinado tricolor. No tienes las mismas, nosotros no tenemos las mismas responsabilidades que ellos. Ellos tienen más allá porque son atletas de alto rendimiento, jugadores que deben cuidarse incluso por el tema físico. Y aquí también se juzga lo de Kendry Páez, porque si bien es cierto, Kendry aún no se va al Chelsea, aún no sale de aquí de Ecuador, pero ya lo decía también en este momento Chippy. ¿Qué pasa si aquí, si el Chelsea también debe tener su cláusula, debe tener varias cláusulas en su contrato? Claro. ¿Qué pero, podría ver, ¿cuál pasar es ahí? Disciplina. A ver, para hacerlo claro, porque estamos hablando y también porque Chippy, para mí, Chippy coincide contigo, por lo menos, el tema que son atletas. ¿Pero en qué desgastaron su cuerpo? En esta acción puntual, pregunto. Ya, ¿cuál es el acto de indisciplina? Les pregunto a ustedes, compañeros. Por ejemplo, a ver, si se van a unos partidos amistosos, primero no son vacaciones. Yo coincido totalmente también con la gente que ha mencionado este tema, no son vacaciones. Pueden tener su día libre y su tiempo libre y harán lo prudente. Pero compare, por ejemplo, con la selección argentina. Y sí, lo han dicho mucho en redes sociales, ya sonará hasta cansón y cliché el tema de comparar con los campeones del mundo. Claro. Pero miren dónde están. Miren dónde está Cristiano Ronaldo por la disciplina que ha tenido. ¿Por qué es tan importante este entrenamiento invisible del que habla Chippy, por ejemplo? Sí, pero mental, el desgaste mental. Aquí voy yo, mi querido Joaquín, por el tema del desgaste físico. Okay. Sí. No hay un desgaste físico marcado porque se los ve ahí sacudiéndole la pelada en la cara. Y Kendry plata sentado. Kendry ahí medio hecho el cojudo, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuál es el tema? El desgaste mental que eso implica. Pues si tienes la cabeza... metida en el tema de las peladas, en la chacota, en la joda, en esa nota, y no te concentras en lo netamente futbolístico, no, que es en lo que tienen que concentrarse los jugadores, ahí estás teniendo un desgaste psicológico, un desgaste mental, y en la cabeza está un montón del éxito de los jugadores. ¿Ustedes creen que Messi, Messi va a irse en un día libre a un nightclub? ¿Ustedes creen? Ya lo mencionaba Cristiano. Sí lo hizo, sí, o sea, lo hizo. O sea, Messi lo hizo, por si acaso. Cristiano lo hizo. En el tema de Neymar, por ejemplo. ¿Por qué Neymar no ha llegado a lo que llegaron Messi y Cristiano Ronaldo? Exacto. Por estar metido en las paradas. Sí. Pues, por eso. Entonces hay un desgaste mental. Pudiera extender más su vida de fútbol como Ronaldinho. No se trata de un discurso moralista, porque no somos quienes para juzgar a nadie. Todos estamos en nuestro derecho de un viernes, un lunes, un martes, o si quiere ahorita acabamos el programa y nos vamos del lunes. Chupa lunes. Zapatero. Okay. Pero que eso no te distraiga de tus actividades profesionales. Y para mí, en el caso de Arboleda, reincidente por donde lo veas, incide en tu tema profesional. Sí. Plata le pide disculpas para volver a la tri. Y miren cómo falla. Sí, obviamente Arboleda, Plata tienen antecedentes. Exacto. Y lo de Arboleda, sí, quiero hablarle, habiendo dicho lo que dije, no sin juzgar. Por ahí uno puede entender ciertos aspectos de sus estratos sociales, de dónde vienen, cómo se criaron y demás. Pero Arboleda, tienes 32 años, un chico de 16 años que sabes que es la promesa del fútbol ecuatoriano. Que tiene la mitad de tu edad. Hay que ser mala gente y bien pendejo para llevarlo allá. Llévatelo a los mayores de edad, si quieres llévatelo. Pero no es 16 años, cojudo. Discúlpame, que ahí sí me caliento, porque estás llevándole al 16 a incumplir una ley. ¿Qué pasaba si había un operativo policial? ¿Ya? Imagínate. Deportado, Kendrick. Era un problemota. ¿Cómo hice para entrar a la discoteca? El artículo ya quiere un problemota con el dueño del local, con el que lo acompañaba y también para Kendrick. ¿Cómo hice para entrar a esa discoteca si te piden el ID? Sí, quiero terminar con esto de aquí. Lo que le hicieron a Kendrick Páez, este grupo, no es cuidarlo a la joya, sino es meterle la chacota. Y de ahí Kendrick Páez, tampoco es que es un niño, ¿no? Que necesita niñeros, ay, que no, que pobrecito. Él también le encanta la fiesta y tiene que cambiar su vida. Porque en Quito, oiga, Ecuador es un mapa, el mundo es un mapa, imagínate.
imagínate, te estás regalando ahí que te graban video y todo, pero que esto es un mapa y todo el mundo sabe lo de todo el mundo. Entonces, chiqui, no nos hagamos los cojudos, sí. Le encanta la fiesta, le encanta la noche. Entonces, cuidado, porque de la noche pasas al trago, del trago pasas a las drogas y después te pierdes en el camino. Entonces, ojalá esto que lo han expuesto, está muy bien que hayan quedado quemados. Así ellos sientan que no pasó nada, así a lo mejor la federación no los castigue, pero que hayan quedado quemados con la sociedad para ver si de alguna manera cambian su manera de pensar, porque ya salieron los dos a justificar, no, que no hicimos nada, ahora no me puedo divertir. Yo puedo entender ciertas cosas, las puedo entender, la juventud, de la juventud la cagamos todos, pero Arboleda tiene 32, a él no. Ya no es humilde. A él no. Y de ahí, porque tú eso tampoco. Y tú decías lo de Messi y lo de Cristiano, por si acaso, vayan a ver, cuando tenían también 20 y pico, le encantaban irse de viaje, también se pegaban sus tragos, también estaban con mujeres, ya, pero en el tal caso las hacían bien, pues no como ustedes pendejos que se dejan grabar. O que se graban ellos mismos, ven, sí, con la plata, el porque billete, las... Estas son las que nos enteramos, de ahí son miles más, son miles más. Por supuesto, es un tema tremendo, pero yo creo que las sanciones deben existir por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, más allá de que lo digan o no públicamente. Sánchez Vaz, por ejemplo, ¿Arboleda es un jugador necesario en la selección hoy? No. Sí, hay otro es un buen cambio, que pero no es necesario, sí, en la selección. Tenemos a Pacho, tenemos a Hincapié, tenemos a Félix Torres, tenemos también, a Real. No, defensores, ah, defensores hay. Yo ya no lo vuelvo a comunicar más a Arboleda. Tres episodios, sí, de disciplina. Sí. Y Gonzalo Plata se portó malcriado con Sánchez Vaz cuando lo sacó en el partido con Argentina. Y le disculpa a Sánchez Vaz. Y en medio de las disculpas dijo: chévere, gracias por esta oportunidad otra vez de la selección. Responde bien, marca un golazo con Guatemala. Pero la pregunta es: ¿qué día a cabaretear? Exacto, pero que pues, también, como lo dice Chipi, van allá a, dice qué, ¿no?, a divertirse y todo el tema. Entonces, yo como entrenador de fútbol, yo como Félix Sánchez Vaz, sí me pongo a pensar y digo, tal vez un acto indisciplinario, como lo decía Joaquín, de que no llegaron a tiempo, de que llegaron con aliento a licor, no hay, ¿verdad? No existe. Pero ¿y mi camerino qué? ¿Y qué también le está haciendo Robert Arboleda, Gonzalo Plata, al grupo? Porque también en eso se fijan, ¿no? En el grupo, en el camerino. Eso es lo que también pone atención un director técnico. ¿Cómo se llevan? Si bien es cierto, no todos siempre se van a llevar igual. Pero ¿qué también puede hacerle un jugador que de alguna manera ya ha estado involucrado antes que se le ha perdonado? Debe sentar ahora a Félix Sánchez Vaz un precedente, precisamente para que no vuelva a pasar, para cuidar. Incluso a Kendry Páez yo también le daría un escándalo. Porque si bien es cierto, desde él no luego es mayor de edad, no es mayor de edad, pero él también tiene que empezar a tomar buenas decisiones y puede totalmente ser un escarmiento esto para que él vea, empiece y acá, ya y acá hay a estar los que en el que camino. Cuidar, vea. Moisés Caicedo. ¿Dónde estuvo Niño Moy? Niño Moy. Cantando el himno. Con el chupetito, cantando el himno. No tomaron ni nada. No, con chupetito. Incluso el dueño de la discoteca ha dicho que no han pedido tragos. Y no, ellos son en la otra fiesta, la más allá. Esa es la otra fiesta. Pero ojo, ya hablamos del video de la otra fiesta. ¿Les parece? La otra fiesta, vamos a ver la otra fiesta. A ver, vamos a ver la otra fiesta. ¿Cuándo fue esta fiesta? El mismo también día. También el viernes. No, yo escuché, no, ver, una versión, yo escuché una versión que esto fue después del partido contra Italia. ¿Ayer en la noche? Ayer en la noche. Yo, sí, a ver, lugares así lo vas a encontrar en Nueva York, vas a encontrar el domingo así. Yo también había escuchado las dos versiones, que era el mismo viernes que tuvieron libre, y otra, hoy día escuché a mi compañero Germán Gallardo que dijo que esto fue después del partido contra Italia. Si es después del partido contra Italia, aquí hay dos análisis. Porque uno puede decir, bueno, ya estaba libre, ya jugaron los partidos, claro, todo bien. Pero está el otro, pues, que te dice, oye, pero perdiste, pues. ¿Qué puedes festejar? ¿Qué festejas si perdiste? Lo que se reprochaba del piso 17. Del piso 17, bueno, exactamente. Ahora, han aclarado que no bebieron alcohol, que estaban avalando. El dueño del bar ha dicho que pidieron solo dulcecitos. Un, o sea, ex-seleccionado, fue una fiesta zanahoria. Un ex seleccionado me escribe y me dice, no puede ser que estén bailando con el himno nacional y el himno se respeta. Creo que puede ser muy exagerado, pero hay opiniones de todo tipo. El décimo primer mandamiento, aprovechando que estamos en Semana Santa, dicen, no dar papaya. No dar papaya, no hay que dar papaya, peor aún dejarse grabar. O sea, son chicos, tienen que divertirse todo lo que quieran. No hay mayor inconveniente de aquello. Pero no se dejen grabar, pues, o sea.
Lo de la segunda farra de la tri, tal vez no lo vieron como algo malo precisamente porque incluso hacían público, ¿no? Ecuador en la casa, decía Gigante en el cartel. Yo lo del himno discrepo, soy de las personas que respeto totalmente el himno nacional. En la pista se escuchaba, ¿no? Que la base era como de electrónica y le ponían el himno nacional. No creo que como en un tema de burla, más bien ellos lo cantaban en otra onda, pero obviamente hay gente, no sé, más antigua que nosotros, por así decirlo, que lo tomará de diferente manera. Yo ahí discrepo totalmente. Ellos, vi una farra. Respeto a los símbolos patrios de siempre de jóvenes y de adultos. Yo no vi respeto, ahorita, por ejemplo, ahí no vi respeto. Está bien. Lo que se viene es bravísimo para el manejo de grupo. Si castigas a uno, castigas a todos. Si no sancionas, ¿cómo quedas para los otros que se quedaron tranquilos? Es bravo, es bravo. Y la gran mayoría de veces, por no decir todas, se te termina cayendo el grupo. Uh-huh. Se te termina cayendo el grupo. Porque puede ser un líder negativo, pero es un líder, Arboleda. Pero es un líder. Es un líder. Entonces, si tocas a uno, tocas a Plata, ¿qué pasa con los otros compañeros? Lo que se le viene a Félix Sánchez Bassi, a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, a Francisco Egas, es bravísimo. Le están muñequeando, profe, le están muñequeando la selección. Los pronunciamientos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol ya más rápido se pronuncian los jugadores en las redes que la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Les ganaron inclusive, así que tengan cuidado con eso y que se note que hay liderazgo en la FED, porque da la impresión de que no hay liderazgo en la FED. ¡Paren en fin. A raya esto ya! Paren a raya esto, y mejor vamos nosotros a pronosticar y a ganar en la Trivet, que es la casa de los ecuatorianos donde siempre ganas. La mejor casa de pronósticos deportivos. Regístrate con nosotros y duplicamos tu primer depósito. Somos la Trivet. Muy bien, y es un gran momento para tener a nuestro primer invitado del programa. Ya lo tenemos conectado. Preséntelo, Joaquín, en este tiempo extra. A propósito, de todas las cosas que pasaron. De todo lo que está pasando. Vamos a ver la presentación de tiempo extra y al regreso le contamos quién es este invitado. Muy bien, y es el tiempo de darle la bienvenida a David Constante, señores bartenders. Sí, David Constante, director de competiciones de la Liga Pro, que estuvo justamente en la cocha en este partido donde se dio esta amenaza y que, bueno, queremos conversar con él por toda esta situación de seguridad. Es nuestro primer invitado sobre este tema. Así que, David, muchísimas gracias por la oportunidad y saber qué está pasando con la Liga Pro, qué se ha hablado también con la gente de seguridad, cómo va encaminada esta situación. Un gusto saludarla, muy buena tarde, gracias Joaquín. Nosotros, y lo he explicado, ¿no? Venimos trabajando antes del inicio de la competición o a inicios del año, ¿no? Independientemente de lo que aconteció en el país, con los temas de preparación, capacitación de la seguridad a los diferentes clubes, a los 26 clubes, y para lo cual hemos tenido reuniones. Y vale acotar también que para cada partido nosotros hacemos una mesa técnica de seguridad 72 horas antes del mismo, en la cual se plantean todos los riesgos, dependiendo de la rivalidad, dependiendo del lugar, del día, de la hora, de lo que ha acontecido en el histórico. Y de esa manera nosotros vamos teniendo una mejor percepción de cómo se va a llevar el partido y obviamente trabajar en la planificación y en protocolo, de todas las maneras. Fue en las charlas que recibieron los oficiales meses atrás, al inicio del año, fue de terrorismo, evacuación de aficionados y de hinchas dentro de un escenario deportivo, cuáles deberían ser las mejores maneras, las rutas de evacuación, dependiendo del escenario inclusive, ¿no? Y para lo acontecido en la cocha, se activó el puesto de mando unificado inmediatamente, que está compuesto por las autoridades locales de la ciudad y del sector, más los oficiales de la liga y los organizadores del evento, en este caso el Nacional. Y para lo cual inmediatamente se recibió, que es la información que tenemos nosotros, llegada en firme a los oficiales del partido, que había encontrado una mochila con unos explosivos en el exterior del escenario deportivo, a 15 metros del cerramiento del mismo, y lo que sugerían era que demos por suspendido el partido. Es tal cual actuamos, basado en la recomendación de la Policía Nacional, del coronel a cargo del encuentro, y se procedió correctamente y adecuadamente para la evacuación de los espectadores. Como lo dije, cada partido de la Liga Pro
tiene una mesa técnica de seguridad, una reunión de coordinación. Es decir, que siempre nosotros tenemos que trabajar en la prevención de cada evento deportivo. Hoy nos encontramos en Machala, tenemos un partido Orense-Melec, en este momento me encuentro en el estadio, y lo que puedo ver es ya todos los anillos de seguridad activos, la Policía Nacional acá, y también el apoyo de las Fuerzas Armadas en este momento en los exteriores del estadio 9 de mayo. Definitivamente, David, un gusto estar con usted acá en Federación Postera. ¿Cómo proceder en estas situaciones de emergencia, en estos casos de emergencia? Y de la mano, lo conversábamos, tuve la posibilidad de hablar también con David en el otro medio de comunicación, pero le preguntaba sobre el tema del Fan ID. En estas situaciones de emergencia es fundamental contar ya con esta herramienta, David. Sí, efectivamente, cada vez coge más fuerza el poder tener estadios seguros, la familia del fútbol regresa a los escenarios deportivos. Voy viendo, o vamos viendo, observando, y hay una data que después la presentaremos en un momento, de qué cantidad de aficionados asisten a los escenarios deportivos. Veo buenos movimientos en esta misma ciudad de Machala, los he visto en sus últimos partidos, los veo en el estadio Banco Guayaquil, y como tal, el estadio Gonzalo Pozo respalda una gran cantidad de gente. Entonces estamos a la necesidad de tener una identificación para poder ingresar a los escenarios deportivos. Ya arrancamos las fases, ¿no? Y como tal, se están haciendo todavía pruebas para poder ya aplicarlo, sea por segmentos, sea por localidades, hasta poder tenerlo en un 100% activo en el transcurso del año. Pero una vez las autoridades lo ven con muy buenos ojos, lo que está haciendo la Liga Profesional de Fútbol con respecto al tema de la identificación o Fan ID. Es decir, hay una comunicación directa con las autoridades para socializar todo este tipo de cosas, los protocolos de seguridad. Ellos están al tanto de todo. Ellos están al tanto. Tuvimos reuniones a finales del año pasado, inclusive, con las autoridades actuales del país. Y claro, tiene que ir de la mano, porque todo esto tiene que ir empatado, obviamente, con la data que tenga o cuente la Policía Nacional, ¿no? Al tener una identificación correcta de qué ciudadano o qué aficionado ingresa a un escenario deportivo, sea prensa, sean aficionados, hinchas, sean directivos, sean oficiales de la propia liga profesional, todos debemos estar identificados y saber cada una de las cosas que se hacen dentro de un escenario deportivo para poder tener escenarios seguros. Y las autoridades, lo repito, lo ven con muy buenos ojos, pero insisto, esto es un proceso, va por fases, etapas, que se va midiendo, prueba-error, para evitar cualquier inconveniente cuando lo tengamos al 100% control. David, muy buenas noches. Bueno, preguntarte a ti si era verdad, y obviamente acudimos a la fuente porque es importante el informar, porque en estos momentos también existe mucha sobreinformación y por lo tanto hay mucha gente que desinforma, pero acudir a ti para preguntarte, ¿era verdad que tal vez podía, incluso se pensaba después de esto que sucedió el sábado, este acontecimiento de la amenaza de bomba en el partido del Nacional, se podía suspender momentáneamente la siguiente fecha de Liga Pro en cuanto a la que se viene ya para el fin de semana? No, en ningún momento dentro de lo que hacemos la Liga Profesional de Fútbol, la Dirección de Competiciones, la presidencia misma de la Liga, los clubes, no hemos tenido ninguna información oficial al respecto. Lo que sí tenemos claro y se están activando todos los protocolos basados en lo acontecido el día sábado. Recordar también que el parte oficial todavía no lo hace llegar la Policía Nacional. Entiendo que está en una investigación. La información que yo menciono es la que hablé el mismo día con el coronel encargado del evento, el cual decidió o nos comentó, nos sugirió dar por terminado, suspendido el partido. Pero como tal, nuestro partido, como se jugó el clásico amateño el día de ayer, hoy tenemos partido en Machala y la próxima fecha sigue igual, pero siempre activo nuestro protocolo. Repito, 72 horas antes de cada encuentro deportivo, nosotros manejamos una mesa técnica de seguridad que consta de la Policía Nacional, bomberos en el caso de serlo, todo el tema de tránsito, autoridades del club, dirigentes del club organizador y obviamente la visita, y obviamente los oficiales del partido que están compuestos por el comisario y el oficial de seguridad de la Liga. Muy bien, mi querido David. Y ya en la parte final, nada más para que no se nos escape este tema, se postergaron algunos partidos, ¿no? Barcelona Liga no se jugó este fin de semana, la Universidad Católica lo propio. ¿Para cuándo quedarán estos partidos postergados? Está todo dentro del calendario, ¿verdad? Sí, efectivamente, al tener estos equipos
obviamente al haber hecho la solicitud, en este caso Católica y Liga, de postergar sus partidos debido a lo que dice nuestro reglamento con relación a la participación en fecha FIFA, estos partidos quedaron postergados, se van a reprogramar en el mes de mayo dentro del calendario que teníamos, pensando o analizando, ¿no?, la participación de Libertadores y Sudamericana, pero aplicado al reglamento con los descansos respectivos para jugar estos partidos que se jugarán entre semana en el mes de mayo. Muy bien, entonces agradecemos, creo que hemos solventado todas las dudas que tenemos. Muchas gracias, David, por acompañarnos. Como yo decía, lo esperamos en la suite acá, David. Véngase, ¿no? Por supuesto, véngase para acá. Acá ha estado el presi, el presi nuestro, el presi lo otro. Así que está invitado, mi querido. Falta usted, David, falta usted nomás. Venga para acá, amigo. Cantado, invítenme, ¿no? Claro que perfecto. Sí, David. Bienvenido. Muy bien, gracias. Esta entrevista más la otra que vamos a tener adelante cubren el aspecto el de seguridad. Seguridad, que es súper importante. ¡Vaya que hay temas! Así que no nos demoremos. Vamos a lo picante, siguiente. Vea, seguridad, la chupa en New York, aunque dicen que no fue tan chupa. Es que no chuparon. Chupa la música. Es que capaz que sí chuparon, lo que no sabemos es que tomaron. No, ¿qué cosa? De repente no tomaron. Oye, yo no sé, la verdad, tengo mis dudas versión de que no tomó. Lo que me pasa. ¿Tiene duda? Ah, ojo con esto, Mabel, ese título. ¿Tiene duda? Mabel dice que tiene duda de si no tomaron los jugadores de allá. Es que no hay pruebas. No hay pruebas, pero tampoco hay contrapruebas. Solo tenemos la versión. Y obviamente yo como federación o como, no sé, comunicación de la selección ecuatoriana de fútbol, diré que ellos llegaron a la hora que debían y que no llegaron con aliento de líquido. Es obvio que yo voy a decir eso. De lo del piso 17 también dijeron que no había las cervezas. Solamente había que presas de pollo frío. No podemos aseverar algo, es verdad, no voy a aseverar nada, pero estoy en todo mi derecho de tener mis dudas. Solo puedo decir algo. En la vida, nada más de esto, ¿cómo está? Paco, en la vida creo que hemos aprendido a no meter las manos en el fuego por nadie, sí, ni para bien ni para mal. En ese piso 17 se lo comieron a Juan Martín Ampuer, porque Arboleda le dice y casi que lo obligue, se sintió con esa presión de grupal de anda a traer las cervezas. Él cayó como pendejo, obvio, Juan Martín, porque no se debió haber prestado para eso. Pero hay que ponerse los zapatos de él. Y si no le hacía caso a ellos, que son el grupo y que le exigían y que le insultaron y lo apretaron, bueno, ahí trajo las coronas. Muchacho. A esa habitación. Muchacho. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas veces más? Votado Juan Martín Ampuero. Ya, y Arboleda. ¿Cuántos perdones más para el boleto? Lucidez para que después no se las anden comiendo. Y esto tiene algunas connotaciones. Mostramos la captura de Arboleda. Podemos verla. La tenemos ahí, claro. Lo que borró después, pero ¿qué fue lo que escribió? Esto es de su Instagram oficial. Hemos hecho la captura. ¿Qué dice ahí, Chipi? Perdónenme, disculpen. Desde ahora en mis días libres me pondré a leer la Biblia nomás, porque ni divertirse uno puede. ¡Oh, prometo! Oye, caretuco, Arboleda. Pero lo borró, ¿no? Vea, pida disculpas, acepte, me equivoqué, la embarré, por Dios. O sea, la fregué. Me pondré a leer la Biblia. Encima más hace fisga del tema mal, pues. Pero no me contestaron. ¿Cuál es el acto de indisciplina? Meterlo. Pero, a ver, si para usted no es grave que a su compañero menor de edad lo haga ingresar. Yo sé que ahí no tuvo toda la responsabilidad Gonzalo o Arboleda, pero llevarlo a un nightclub a un menor de edad, siendo la persona adulta del grupo, obviamente me ahí sí estamos de acuerdo, no es cuestión de moral, no es cuestión de falsa moral, pero exacto. Repito, un deportista tiene que ser y parecer, exacto. Al menos tal eso es lo que dice, parecer. Disciplina es lo que tiene que tener, no puede haber hecho uno o el otro, pero hay que tener la disciplina y ser y parecer, nada más. La molestia aquí es porque vieron una mujer bailar. Buen punto sobre la mesa, a ver. Porque ¿qué otra actividad hubiera podido estar haciendo que no llame tanto la atención? O sea, está bien que haya estado bailando con la mujer ahí encima. O sea, se puede lesionar también, ¿no? Practicando ese tipo de... O sea, tenemos la captura de plata también ahora. Me ¿qué dice plata? Ponga que dice plata y me confirma si la sostuvo. Y seguimos debatiendo. Y me confirma si la sostuvo o la borró.
Este no les gusta. Platita, ¿qué dice? Es malo divertirse. Esa sí la sacó ya. La sacó. No, la sacó en el momento. ¿Y Arboleda sacó o la sostuvo? Arboleda, no, la sostiene. Creo que la sostiene. Revisemos, revisemos. Vale. Ahora sí se mantiene. Creo que no es dato mayor eso, pero que lo publicó, lo publicó. Es importante ¿lo también. ¿Lo tenemos o no? A ver, ¿sabes qué? ¿Qué más? ¿Qué otras capturas? Porque esto es un caso que nos tiene a todos en vilo, porque deben existir consecuencias por lo que puede pasar después. Oiga, si se toman esa licencia y le muñequean el camerino a Sánchez Vaz, los pierde a los chicos, ¿ah? Los pierde. Si es que ellos interpretan que sí pueden hacer efectivamente lo que les da la gana, los pierde. Y la gravedad aquí es que, Endri, aquí lo tuvimos Andrés Larriba en su momento. ¿Y qué nos respondió? No le podemos poner un policía ni un guardia de seguridad particular para las actividades que hace Kendry en su vida diaria. Eso lo dijo un responsable del club como Andrés Larriba. Y creo que se está sus palabras están tomando forma realmente. Ya es personal también. Es que los clubes, es que esa es la cosa que se confunde. Independiente del Valle tiene las mejores intenciones de preparar a un ser humano de manera integral. Pero ellos no pueden estar en la casa, no pueden cambiar las costumbres y los valores que han enseñado, en la casa o en la calle. Entonces, por eso no hay que vender humo y decir, no, que como sale Independiente del Valle, son infalibles. No, pueden fallar. Más bien, ya. Independiente han salido varias fichitas. ¿Sí? Muchos fichas. El Loco Cortés, sí, Pocotolo, Emily Arce. Un poco todo. De todos lados. Platita lo mismo. Plata estuvo un tiempo en Liga de Quito, estuvo en Independiente del Valle. Pero está claro que si nos invitan a una fiesta, vamos con ellos, ¿no? Eso sí, establezcamos la verdad. Usted, como Adolfo Carrero, si nos invitan, ¿nos vamos a ferrear o qué? Son deportistas de alto rendimiento y eso no va a cambiar. Pero tiene sus vacaciones. Oye, ¿sabe qué ¿no? pasa? Vea, es que Richard, ese es el tema. Yo sí creo que hay una gran diferencia entre irse a amanecerse, pegarse una chupa hasta las 5 de la madrugada, ir a entrenar con 2 horas de dormir, y acá es de tarde todo. ¿Qué pasó con Richard Carapaz en el 2017? ¿Se acuerdan en los Juegos Panamericanos? Que se puso a chupar. Se puso a pegar los tragos. Sí, después sí. Richard Carapaz ganó vueltas y demás. No, y la gente está servido. Exacto, la gente está servido. No necesariamente implica eso, pero sí hubo un cambio de actitud en Richard Carapaz que le permitió triunfar a futuro. En fin, eso nomás, vea. La disciplina. Bueno, para usted, vamos a... Si eres Federación Ecuatoriana de Fútbol, ¿qué harías? Sancionado Robert Arboleda, nunca más en la selección, y plata igual. Mala influencia. Y plata igual, plata nunca más en la selección. Y plata y Arboleda fueron... Reincidente plata. Para ti, Pedro. Y llamado de atención a Kendry Páez, enérgico, o te ajuicias o te jodes, Juan. Yeah. A ver, ¿y tú, Pedrito? La verdad es que yo creo que me alineo con que tiene que haber disciplina. Yo lo que vengo repitiendo, si Sánchez Vaz deja que le muñequee en el camerino, los pierde a los muchachos. Sobre todo porque existen estas influencias. Lo que hemos hablado, del más grande que se lo lleva al más chico, tienen que cuidar al pequeño. Allí, yo les recomiendo que vean ese documental que se llama Muchachos y vean cómo todos los jóvenes de Argentina hicieron un gran equipo como los otros mayores, como Di María, como Messi, y se quisieron tanto y se protegieron y tanto. Y en el día libre se van a ver el básquet y no se van a... Y por último, ya llegarán las vacaciones donde ellos agarren sus maletas y pueden... O los grandes triunfos. ¿Se acuerda lo que nos dijo el Choclo Quintero en este mismo escenario? ¿Sí? En enero, en diciembre, no cuenten conmigo, porque me voy a mi joda, me voy a mi vaina. ¿Y qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me voy porque Joaquín no está de acuerdo conmigo, me voy y yo no estoy de acuerdo con él, pero antes... Ellos estaban previo a un partido amistoso, sí, no estaban de vacaciones. No estaban de vacaciones, es cierto, no estaban de vacaciones, estaban concentrados. ¿Cómo se llama el futbolista este que luego de quedar campeones farrió y se hicieron un montón de memes? Jack Grealish. Ya. Grealish, el de Manchester City. Pero había coronado, quedó campeón, lo mandaron a la casa los mismos jugadores de liga cuando quedaron campeones. Ese día se treparon 1-6 en el carro, celebraron, el resto de cada uno estaba... Tienen su momento y su chance. Pero sí, pero en todos los casos que me han puesto de ejemplo, el de Carapaz, el de Grealish, el de aquí, el de allá, todos tienen que ver con alcohol y fiesta hasta altas horas. Y acá no bebieron, no llegaron tarde a la cena, al tiempo límite. ¿Hay una prueba de que no bebieron? O sea, no se ve alcohol. Y si no hay alcohol, no hay. Perfecto. Pero en todos los otros casos todavía, sí hubo pruebas. Exacto. Todavía no hay pruebas de que no hubo y no hay pruebas de que sí hubo. Todavía. Pero por eso, no puedo, yo juzgo con lo que hay hasta ahora. Lo que vemos hasta ahora es una falta. Y si se confirma que hay alcohol, es una falta más grave aún. Arboleda sale con una botella de cerveza. Pero es una botella de cerveza. Ese es el tema, ¿no? Yo creo que las comparaciones son con extremos muy grandes. Vamos a ver.
¿Qué creo que va a pasar? Yo creo que no va a pasar nada. Pero eso sí, yo creo que a lo mejor no dicen los castigos, pero sí creo que Arboleda no vuelve nunca más a la selección. Oiga, no olvidemos que la gravedad del asunto, va a tener la gravedad del asunto es lo de Kendrick. Menor de edad, en otro país, en discoteca. ¿Cómo entró? De ahí que comiencen a hacerse el resto de conjeturas. ¿Quién lo entró? ¿Quién lo hizo pasar? ¿Bajo qué circunstancias? Dice que es una opción. Joaquín, que hay lugares que tú entras sí. normalmente que son parrilladas, son restaurantes. De comida, de y que la tarde restaurante a mediodía y después a media tarde puedes bajar la comida ahí mismo. Sí. O sea, pero yo no conozco un restaurante que luego se vuelva chongo. Son de verdad. No conozco. Son tradicionales en Nueva York. Muchos de estos restaurantes, bares en Estados Unidos, los latinos, especialmente en Nueva York, en Queens, se da bastante esto de. Es comida y después a las 6, 7 de la tarde están llegando las chicas y todo eso. Puedes bailar con ellas, les pagan un valor. O te bailan aquí, que porque puso también Reinaldo Romero que eran go-go, esta chica. Era go-go. Go-go que metieron muchísimo, pues porque ahí estaba. ¿Sabes cómo se llama? En inglés. Se llama chongo runs. Chongo. O sea, chongo run, como chongolante, ¿me entiendes? Chongo run, o restauchongo, pero de todas maneras, eso, sí habrá, yo creo que va a haber un pronunciamiento y una explicación, sobre todo por lo de Kendrick. Los viejos pueden hacer, vea, desunarle una bicicleta y sacarla a pasear cuando quieran, pero el chico, hay un problema ahí, allí sí, hay un problema, discúlpeme. Por ser menor de edad. Es que, claro, eso es lo gravísimo aquí, para el local, para los compañeros y para el jugador. Pero para los grandes, los mayores de edad, ahí es que ellos... ¿Por qué crees que están saliendo a braviar? Porque en el fútbol está normalizado esto de aquí, lamentablemente, está exacto. normalizado. Normalizado que, no se me pegó una escapadita, bueno, me pegué por acá un lopa, listo, regresé, llegué a tiempo, estamos bien. Un lopa, por no decirlo como es. Oiga, creo que es tiempo mejor de revisar la jornada de los goles. Por supuesto, goles, a propósito de sí. Farra, chuchakis. Si vamos a estar chuchakis, estemos chuchakis. Sí. Por los goles de la Liga Pro, vamos a ver chuchaki de gol. Inmediatamente en pantalla corremos los goles de esta jornada para que comenten los expertos de fútbol del programa Joaquín Saavedra y Chipilazo. Ahí está la jornada que inició con el partido entre Imbabura y Cumbayá. El equipo de Joe Hermas empató 0-0 con el cuadro de Cumbayá. Altos y bajos en el rendimiento del Imbabura a lo largo de este año. Lo cierto es que lo positivo, la respuesta de la afición en la ciudad de Ibarra. Joe Hermas valoró el empate porque dice es un punto más, es seguir sumando, es hacer 7 puntos. Y para el Cumbayá, otro equipo también de bajo presupuesto que lo ponen como candidato a descender, el equipo de Araujo ahí sostuvo y sacó 4 puntitos, Chipi. Aquí está el partido de los dos días, señoras y señores, de lo que hablábamos con David Constante y de lo que vamos a hablar con otra experta en seguridad. Deportivo Cuenca se pone en ventaja sobre Nacional con anotación de Guillermo Frata, minuto 14. Y así se iban a los camerinos sin saber que había una amenaza fuera del escenario deportivo. Realmente complicado. Al otro día se reanudó. Al día siguiente entraron los que tenían que entrar también al cambio y bueno, lo terminó dando vuelta el Nacional. Este 2-1, Chere Ayoví, ¿no? Chere Ayoví que marcaba el tanto desviando ese gran centro que le lanzaban ahí. Y bien, bueno, después el golazo. Para mí este es el gol de la fecha. Mucha calidad de Fidel Martínez. Fidel Martínez es un jugador distinto. Alegría y atrevimiento. Qué maravilla de definición. Mucha calidad. Fútbol champán, como dice usted, señor. Sí, ¿cómo le dejaste ir, Barcelona? Eso, ¿cómo lo dejó ir Barcelona? Ahí está Fidel. ¡Alegría y atrevimiento! Desde el inicio y lo festeja, ¿no? Poco qué bonito, qué bonito. El fútbol de linda revancha. Ahí está el clásico ambateño. Hable el ahí. Partido entre Macará y el cuadro de técnico universitario. El equipo Macará, el equipo de Dome Vivanco. Que terminó 1-1 el compromiso. Primero se abre la cuenta con tiro penal. Nada que hacer, falta dentro del área. Y Facundo Pons se encargaría de mandar la pelota al fondo de la red. Ay, esas pelotas divididas, ¿no? Que te anticipas. Al de Poroso le hacen la falta, ¿no? Sí, sí, sí. Le hacen a Poroso, que ha estado muy bien en este inicio de temporada. No ha marcado, pero siempre picante en todo el frente de ataque. Eison Caicedo es el que hacía la falta y Pons la mandó a guardar. Y acá otro penal. Mano, vamos a ver si es posición natural o no. Augusto Aragón, ve el implacable Augusto. Ay. A ver, vamos, ahí vamos. Ay, se va cayendo. Se va cayendo y la va haciendo ancha. Amplía el volumen. Penal bien decidido. Bien marcado, y acá está Diego Armas.
Oye, balazo, ¿eh? Bien cobrado. Diego Armas, ¿no? Que marca el penal y lo cambia finalmente por gol. Y esos goles, dos partido ángulos. Partido entre Independiente del Valle y Sociedad Deportiva Aucas. Lo celebró Emelec, lo celebró Liga de Quito, lo celebró Barcelona, los candidatos. Lo leí en Federación Placera, vea, entre bomberos se pisaron la manguera porque ambos se cortan la viada. Primero, la habilitación por el sector derecho, el centro que llega para que Michael Hoyos reviente el arco. Qué inicio de Hoyos, ¿ah? Qué inicio de Hoyos, ¿no? La cantidad de goles en estos partidos, marcando de entrada, y bueno, acá se dio el empate a través del paraguayo, estimado Chispi. Así es, al 86. Aquel cabezazo hacia el piso que es incontrolable. Ahí está, con rebote. Carlos Rolón sobre la hora empata el compromiso para Sociedad Deportiva Aucas en un partido que pudo ser evidentemente de mayor margen de diferencia para Independiente, ¿no? Y al menos el primer tiempo perdió varias oportunidades. Creo que el marcador moral, como les gusta a algunos, el marcador moral, el campeón moral y toda la vaina. El marcador moral dice 5 Independiente o no. ¿De qué es que se pierda, Joaquín? 1-1. No, yo no he dado nombres. Chimpi solito. Chimpi solito, mira. Chimpi solito es el marcador moral. Después se acuerda. No, pues no puedo decir eso porque ya yo critico eso de ahí. Entonces yo me voy a volar. Y le metió 5-1. Independiente del Valle lo dejó vivo a Aucas. Lo cierto es que tuvo para hacer varios goles. Los que se indignan del marcador moral ya no es culpa. Oiga, ese delantero que ha traído. El campeón moral. Y el campeón moral también existe. Oiga, ese delantero no moja todavía que ha traído Independiente del Valle. Renzo López. Todavía no. Le marcó un gol a Barcelona. Se coge el gol debajo del arco. Oiga, yo a Chipi hoy va a pagar una apuesta, Chipi, que le hizo acá, pero luego comentemos sobre el tema de Burray, va a pagar una apuestita que hizo. Caramba. Y déjenme, denme un tiempito ustedes que manejan el programa para recordarles algo de la ATM, ¿ok? Porque la clave para la felicidad, ¿cuál es? Irse de farra en Miami, de ser reincidente en la indisciplina, ¿cuál es la farra? La farra. La clave de la felicidad, nosotros no sabemos. Nosotros no sabemos, pero la clave para llegar a tiempo a la revisión técnica vehicular está en el último dígito de tu placa. Separa tu turno si tu placa termina en 2, acércate durante todo el mes de marzo a los centros de revisión técnica vehicular de la ATM en la avenida Narcisa de Jesús, en la vía Daule y en la 25 de julio. Recuerda previamente revisar el funcionamiento de las luces, el estado de las llantas, el sistema de frenado y la suspensión automotriz, y así podrás tener tu vehículo en condiciones seguras para evitar siniestros y salvar vidas. Sígueme para más consejos. ATM siempre está al servicio de tu movilidad. Muchachos, nos volvimos a emocionar. ¿Cómo es? ¿Ah? Esta noche me emborracho bien. Que no han tomado alcohol, dice Joaquín. Mira, buen punto, buen centro que me lanzas. Yo puedo simplemente aquí, como abogado del diablo, preguntarles a ustedes a ver cuál es el acto de indisciplina y todo eso. Pero este es el por qué nos va mal en los amistosos. No digo como regla así exacta, ¿no? Pero en las Copas Américas la cogen de vacaciones, la cogen de jodas, de fiesta, de shopping, la fiesta, traen una loca. Voy a comprar la ropa interior a mi pelada en Victoria's Secret. No. Entonces, ¿en serio? Ojalá que esto sirva de escarmiento para que se pongan serios, porque la Copa América está a la vuelta de la esquina. Y no nos hagan pasar vergüenza, pues los hinchas están ahí gastándose, endeudándose con la tarjeta de crédito para pagarlos. Claro. Y todos ilusionados como pendejos, siempre vamos. ¡Bum! Pierde al último minuto. No, que pásalo acá. Y recuerde que este país es un país donde la gente le exige más a los futbolistas que a los políticos, a los futbolistas que a los asambleístas. Así que el escarnio público para el futbolista o el deportista que representa a la patria, porque eso sí, nos lo tomamos muy en serio, es bastante alto. Llega el momento de presentar ahora el más enchufado, señoras y señores, por cortesía de Electrocables y Tubos Pacíficos. Póngalo y a la vuelta les cuento sobre estos dos capos que tenemos aquí en el programa. Sacos de cemento, cables de Electrocables y Tubos Pacíficos. Gracias. Los líderes trabajan juntos y avanzan juntos para brindarte su calidad, experiencia, confianza y toda la tranquilidad de saber que estás con los mejores. Electrocables y Tubos Pacífico, aliados de calidad. Gracias.
gracias, gracias, muchas gracias. Le cuento que Electrocables y tubes pacíficos. Electrocables, conductores eléctricos 100% de cobre, OFC, libres de oxígeno, con mayor conductividad eléctrica. Electrocables, caminos de energía. ¿A quién enchufamos, pues, muchachos? Me imagino que el candidato debe ser al que mejor le ha ido en esta jornada de amistosos en Ecuador. Y creo que hay varios nombres. Sí, Sarmiento. Lo llevó a... Bien, buena dupla ambos, ¿no? Sí, o sea, llevó a... Es verdad que fue contra Guatemala. Pero me hubiera gustado verle algunos cositas, minutos. Digo, ¿no? Pero si hablamos, a ver, un partido contra Guatemala, una selección inferior, ahora contra Italia, creo que Sarmiento igual trató de ser equilibrado en sus valores, en sus valoraciones, rendimientos, en los dos partidos. Yo creo que creo que destacó en los dos partidos. Sí, sí, fue importante. Y fue importante también verlo a Alan Minda, que está, le está yendo bien en el fútbol de Bélgica. Alan Minda es un jugador que brilla en ese balompié. Y yo encuentro el problema en el tema de Sánchez Vaz. Ubicarlo como lateral a y después Minda, de falso 9. Ahí está el problema. Sí, para sí, mí, sí, el no enchufado es Sánchez Vaz y los candidatos de enchufado son Jeremy Sarmiento, John Yeboah y Alan Minda. Los tres ellos no se fueron de farra. Ellos no fueron de farra. No. Sarmiento sí salió y Yeboah también. Sí. Salieron. Pero a escucha, cantar el himno. En el caso de Alan Minda, date cuenta que contra Italia, finalizando el primer tiempo, por derecha, tiró una gambeta y lo dejó botado al lateral. Entonces, te das cuenta que en su zona, por fuera, donde él se siente cómodo, puede hacer mucho pero daño. Pero lo metes en el centro y lo estás apretando. Sí. Entonces, la falla es de Sánchez Vaz. Poníamos en Federación Postera. ¿Qué opinas de Sánchez Vaz? De 10 respuestas, 9 son en negativo, contra del manejo del técnico. Le está negativo, quedando grande. Inventando todos los partidos. Inventa algo. Bueno, pero podríamos decir que está experimentando técnico nuevo con una selección que para él es pero nueva. Pero tenemos como... equipo como para volar. Y esta selección con otro entrenador. Y aquí les voy a lanzar un centro, muchachos. Lance. Con Guillermo Almas, esta selección, vea. Volado. ¿Con qué otro técnico? Con Zubeldía esta selección. Sí, volaba. Listo, Zubeldía, príncipe. Es que hay un conocimiento de caos, y esto lo vengo diciendo desde el año pasado. Acá nos trajeron a un pasante de las eliminatorias sudamericanas. Nos trajeron a un desconocido. A un desconocido. Duro. A un señor que venía a aprender con nosotros. La selección ecuatoriana de fútbol no estaba para eso, para tener paciencia. Si se podía achicar el margen de estudio, de conocimiento con entrenadores que han estado en el fútbol ecuatoriano, campeones como Almada, como Zubeldía, ¿ya? Fueron a buscar el peor del mundial. Entonces, te la tienes que tragar. Y la verdad, es puro experimento de la selección ecuatoriana de fútbol. Sí. Juega con línea de 3, juega con línea de 4, no sabe qué juega. Con falso 9, no lleva delanteros. Y atención con otra información. ¿Qué pasa con Ender Valencia? Ah, caramba. Ay, buen, ay, ay. Buen tema. La eliminatoria pasada, la metió ahí. Se lesionó para la doble fecha anterior. No tenemos otro delantero. Pero escúcheme, se lesionó para la doble fecha anterior. Terminaron los partidos el día que estaba jugando con el Inter. Se vuelve a lesionar ahora. Dice que no puede venir porque está lesionado. Ya está recuperado, va a jugar. Caramba. Leonardo Campana fue consultado pues, por la selección. Sí, ayer sí. Lo dijo en Nueva York. Te buscó la selección, sí me buscó, pero yo dije que no podía jugar más. Que no estaba lesionado. Se recuperó y jugó. Entonces, ¿qué pasa con estos dos jugadores que no vinieron a la selección? Porque eso también puede ser mal tomado. Exacto. Que dijeron que estaban lesionados y se recuperaron inmediatamente. Un ex seleccionado me dijo que me pasen el fisioterapeuta que hace milagros porque los recuperaron así. Entonces, atención que yo creo que se les puede escapar de las manos el grupo a la federación y a Félix Sánchez Vaz por muchas cosas que están saliendo a la luz. Momento de menciones comerciales. Me voy con ATM y usted después va con la de Trivet, señor Chipilazo. Por porque, ¿cuál es la clave para llegar a la felicidad? ¿Es estar enchufado o es no estar enchufado? Mira, nosotros no sabemos, pero la clave para llegar a tiempo a la revisión técnica vehicular, si está en el último dígito de tu placa, separa tu turno si tu placa termina en 2, acércate durante todo el mes de marzo a los centros de revisión técnica vehicular de la ATM, el de la Avenida Narcisa de Jesús, el de la Vía Daule, el de la 25 de Julio. Recuerda previamente revisar todo tu carro que esté papel pelito, ¿eh? El funcionamiento de las luces, el estado de las llantas, el sistema de frenado, la suspensión automotriz, y así podrás tener tu vehículo en condiciones seguras para evitar siniestros y salvar vidas. Sígueme para más consejos ATM del servicio de tu movilidad. ¿Y qué es la Trivet? Cuéntame de la Trivet. Por supuesto, la Trivet es la casa de pronósticos de los ecuatorianos, donde siempre ganas, la mejor casa de pronósticos deportivos. Regístrate con nosotros y duplicamos tu primer depósito. La Trivet, visita y regístrate ya, www.latrivet.ca. Desde que estoy pronosticando y jugando en la Trivet,
mi economía ha mejorado, pero porque le he pegado a todas las combinadas. Lo veo que ha ganado, las combinadas he estado pegándole todos los fines de semana. Así que gracias, La Trived, y todos a pronosticar en www.latrived.es. Oye, llegan fuera de contexto ahora el Out of Context. Mándenlo y venimos. Mándenlo. Póngale play. Lo que llegue, ahora ya, llegó Chipilazo al Out of Context, este programa que te pone lo que tiene que ver y no tiene que ver con el fútbol. Tremendo lo que se vivió en La Tacunga, en el Estadio La Cocha, lo que conversamos con David Constante. Vamos a ver cómo reaccionaron en el momento de la evacuación cuando se consumó y el tema de la amenaza en La Tacunga. Veamos. Realmente complicado lo que se vivió en La Tacunga y definitivamente tuvieron que intervenir las Fuerzas Armadas, tuvo que intervenir ya todos los protocolos de Liga Pro, como nos lo contaba David Constante, pero es un dolor de cabeza para el fútbol ecuatoriano el tener este tipo de amenazas, compañeros. Muy bien, y sabes que te quiero contar algo súper importante, porque Catuc tiene un concurso muy bueno ahora para quienes quieran entrar en el Catuc Challenge y ser influencers de Catuc. Tienes que primero subir una historia mencionando a Catuc Pro y diciendo que quieres estar en el Catuc Challenge y por qué tú eres el bacán que vas a ser el influencer para estar en el Catuc Challenge. Y después tienes que hacer un reel, obviamente, haciendo mention, tagueando y haciendo la colaboración con Catuc Pro, para que, utilizando el hashtag Catuc Challenge, grabes un video increíble usando la aplicación, todo esto con tu celular. Y ¿sabes qué? Tienes acceso a unos beneficios increíbles. Hay premios, te van a hacer colaboraciones, te van a hacer partícipes de la plataforma, porque Catuc hay de todo, solamente faltas tú. A mí me falta algo de comer, lo pido por Catuc. Quiero una oportunidad de trabajo, la busco en Catuc. Algo para estudiar, está en Catuc. En Catuc hay de todo, solo faltas tú. En Catuc, solo faltas tú. Dale, Chippy. Definitivamente. Así que, ¿qué opinan ustedes, muchachos, del tema de la evacuación del estadio, de la amenaza? Creo que finalmente se activaron bien los protocolos para que no hayan los inconvenientes que se pudieron registrar. Ventajosamente se controló el tema y no hubo la explosión y demás. Creo que es importante que se apliquen los protocolos de manera inmediata. En principio se habló de la falla de la iluminación. Luego se dijo ya el tema de la amenaza. Claro, para no alarmar a la gente, no se mencionó desde el principio que hubo la cuestión de la amenaza de bomba, pero lo importante es que no hubo inconvenientes a lamentar. Sí, gracias a Dios. Eso es lo principal, que no hubo ninguna vida por lamentar y que se pudo controlar esta situación. Vamos a ver qué termina sucediendo, esperemos, estamos viviendo de verdad, están sucediendo cosas más graves y no quiero yo alarmar a la gente, pero bueno, esperemos que en el fútbol no se vean manchados por esto de aquí y se terminen paralizando las fechas de los siguientes partidos. Muy bien, y hubo un grupo de compañeros que estaban en contra de que la prensa haya dicho, ¿sabes qué? Está sucediendo esto, y eso lo vamos a debatir ya también en el programa con nuestros invitados también. Vénganse para acá, muchachos, vénganse para acá. Aquí que le hemos hecho un altar a Samburray para la despedida del programa. También recordemos que en tiempo extra vamos a tener la entrevista también con la experta en seguridad. Claro. Carlita Rosero. Así y la vamos a ver a Carlita. Mándale Rosero. A ahora por supuesto, mismo. Vamos a escuchar a Carla Rosero, que está con nosotros, por supuesto, gracias a La Trived, que es la casa de los ecuatorianos, la mejor casa de pronósticos deportivos. Regístrate con nosotros y duplicamos tu primer depósito en La Trived. Hemos pedido tiempo porque llega tiempo extra y vamos a hablar ahora de algo que es muy serio, la seguridad en términos generales del país, pero también sobre todo en el fútbol, que es lo que atañe a este programa. Nuestra invitada de hoy es Carla Rosero, experta en seguridad. Muchachos, ahí está la invitada, bienvenida, buenas noches, denle con todas las preguntas que tenga. Carla, bienvenida, un gusto saludarla. Queremos conversar con usted respecto al tema de seguridad, ya que se ha registrado una emergencia este fin de semana en la Liga Pro, fruto de una amenaza
en el estadio La Cocha de la Tacunga. ¿Cómo proceder en estos casos? Carla, bienvenida. Bien, primero agradezco la gentil invitación. Creo que estos temas son relevantes en todas las instancias y más que todo en el deporte por la gran cantidad de gente que pues va a este tipo de eventos y donde episodios masivos pues obviamente son realmente vulnerables frente a amenazas. Planteemos primero lo que pasó. Del último informe real de la Policía Nacional, se utilizó medios técnicos para demarcar controladamente, es decir, no fue una amenaza solamente, sino existente, latente, y que adicionalmente se neutralizó 5 posibles cargas explosivas en una mochila dentro del estacionamiento. Entonces estamos hablando de un evento terrorista, una amenaza real. ¿Qué hacer? Sería lo importante para los ciudadanos entender, incluso para el Estado y su gobierno en conjunto, entender que para este tipo de eventos sí se necesita un verdadero plan. Mira que un plan realmente de emergencia y contingencia tiene varios frentes. Uno de ellos, que en mi criterio como técnica, está faltando la identificación adecuada de amenazas y vulnerabilidades. Mira que era un partido de alta audiencia en la Tacunga, con una gran cantidad de personas que estaban presentes. Y dos, estamos viviendo en un tema de amenaza latente, narcotráfico transnacional, crimen organizado, terrorismo. Entonces, partamos de esa realidad. Yo creo que es responsable, a través de la Federación, el Estado, su conjunto, para todo evento masivo, no solo deportivo, un verdadero plan, pero sobre todo partir de la base, que es una identificación adecuada de amenazas y vulnerabilidades. Luego hay que hacer una evaluación de riesgo. Mire que todavía no termina la investigación, formo parte de algunos grupos, obviamente, de personas expertas en seguridad y de investigación, y evidentemente esa mochila llegó por algún asunto a ese sitio, hay una condición especial de por qué llegó y sobre todo hay una connotación que la gente no está diciendo. También teníamos, el 19 hubo un atentado adicional con, en este caso, camionetas que obviamente se usaron también por fines delictivos. ¿Y por qué? Porque hay una minería latente y un tema de proyecto de minería en la zona. Entonces hay que anclar las cosas. Una casa no se materializa así porque así. Entonces eso para iniciar. Entonces hay que hacer las investigaciones, no puede quedar ahí. Y sobre todo, como te decía, tener un buen plan para futuros eventos. Esto solamente es un abrebocas. ¿Qué pasaba si no encontraban esa mochila? ¿Qué pasaba si se detonaba? ¿Ah? Entonces, no está, tú bien lo dijiste al iniciar pues, la entrevista, no estamos hablando de temas menores. Y dos, hay que ver la relación técnica de seguridad frente a eventos que se están suscitando, ojo, graves por el tema de minería en el sector. Ahora, Carla, muy buenas noches. Bueno, encantado. Preguntarte también, ¿por qué escogen este tipo de eventos, no? Si bien es cierto, nos explicabas un poco de la audiencia, es un escenario deportivo no muy común para el cuadro que hacía de anfitrión, pero ¿por qué escoger también desde tu punto de vista como experta en seguridad? Así es. Mira, cuando los grupos terroristas quieren imponer una posición, una idea, o simplemente un evento fortuito, hay que esperar a la investigación, muy técnicos y muy serios en el tema, tú encuentras lugares donde tú puedas generar una narrativa del terror, que puede ser a nivel comunicacional, o un evento masivo donde realmente se haga algo, un eco, y se está haciendo, ¿no? La prensa está hablando de ello. Ojo, estamos queriendo minorar el evento, indicando que si había un plan, que si había contingente, pues hay que revisar también eso, ¿no? Hay mucha responsabilidad porque estamos hablando que existía muchísima gente. Entonces, ¿por qué escogen esto? Una, por generar una narrativa. Dos, por entender que es un evento donde un altercado, así se lo llama, puede ser significativo. Y tres, ojo, los planes no se hacen ese rato. Los planes de emergencia y contingencia frente a estas mitigaciones son previos para estar preparados. Mucha gente, mira que yo he estado leyendo y escuchando, mucha gente decía, mira, no abrieron las puertas de emergencia, no sabíamos por dónde era la evacuación. Entonces, creo que hay una responsabilidad cuando se suscitan estos escenarios de entender por qué se están dando una buena investigación y hacer también un examen de revisión para entender qué debo mejorar. Entonces es importante, pero ¿por qué lo hacen? Porque es más significativo donde hay más gente, simplemente por eso. Sí, yo también tengo una consulta. Encantada. Mucho gusto, Carla. Encantada. Gracias por estar aquí con nosotros. Encantada. También se dio el día siguiente de granadas en el Hokkaido de Manta cerca, algunas versiones, usted debe tenerlo más clarito, que dicen que no tenía nada que ver con el fútbol, que era por otro tema. Cuéntenos también con esta situación, ¿no?, que alarmó a todos de un día para otro. Sí, justamente en la mañana estábamos en un tema de investigación y lastimosamente pueden darse mucho más eventos. Ojo,
no podemos unir y decir que este tiene relación con el de Atacunga o es un evento totalmente separado. Recuerda que la amenaza latente que es el tráfico transnacional, el crimen organizado, es a todo nivel. Y definitivamente, si yo pienso como ellos, ¿qué haría? Estamos terminando un estado de excepción. Fíjate esto. Está entrando una consulta popular. Vamos a tener un tiempo entre la finiquitud del estado de excepción y obviamente respuesta de esa consulta, que pueden ser muy vitales para ciertos procedimientos. ¿Qué va a pasar? Entonces, como delincuente también, ¿no es cierto?, como grupo organizado transnacional, voy a comenzar a definir ciertos eventos como importantes para mis objetivos. Dos, puede ser un evento totalmente separado. Yo creo que la gente debe estar muy seria. Mira que hay gente que transmite videos o connotaciones que no tuvieron que ver con el evento. Entonces también yo felicito su acción de transparentemente, contrastadamente y con una buena información de investigación, pues dar a conocer los casos. Todavía ese caso todavía no está en proceso de investigación. No me atrevería a indicarte si tiene relación con esto, pero mira, si tiene una única relación, que es en eventos deportivos masivos que son vulnerables, con lo que yo inicié diciéndote. Entonces nos está faltando una identificación adecuada de amenazas y vulnerabilidades. ¿Cuál sería el siguiente atentado? En otro evento masivo deportivo. Es decir, si no logro generar una trazabilidad, ¿no es cierto?, de estos eventos, ¿no? Ya no es uno, son dos. Y por ejemplo, Carla, es decir que en este caso Liga Pro tendría que tomar las debidas acciones precisamente por un posible escenario próximamente en cuanto al tema de la inseguridad, de amenazas y todo eso. Totalmente de acuerdo, es muy, muy acertado tu comentario. Creo que Liga Pro, viendo estos episodios, debe generar un análisis profundo, una buena investigación, un buen análisis de riesgo, como te decía, y entender que esos planes, ojo, no hago nada generando un papel de un plan, no hago nada teniendo un procedimiento operativo frente a ellos, sino transmito a la gente que está aquí, a la gente que va a actuar durante estos eventos. Y definitivamente, como bien decías tú, y es buen análisis, si ayer se dio, bueno, en la fecha que se dio ese episodio, se da en otro juego deportivo, ¿por qué no darse en un tercero, en un cuarto? Ojo, y con resultados que pueden ser muy críticos, porque estamos hablando no de cosas, no de bienes que también protegemos en el campo de seguridad, sino de vidas. Entonces yo creo que es importante, y hago un llamado a través de su medio tan visto y escuchado, a que Liga Pro tome las medidas ya, genere un buen plan, analice la situación, y evidentemente la primera responsabilidad es de quien tiene el evento, que es Liga Pro, pero también conjuntamente, obviamente, con gobierno, porque estamos hablando de un tema mucho más grande, ¿no?, por controlar. Bueno, que esta sea una oportunidad para que todos podamos trabajar juntos, Carla, porque también el papel de la prensa al lanzar la primicia fue puesto en cuestionamiento, ¿no? Porque la noticia que llega al instante por las redes sociales que causó mucho caos, y a veces el caos provocado por la información suele ser el detonante para algo más grave. Entonces, creo que se presta ahora, Carla, y usted me corregirá o dirá si estamos en lo correcto, como nosotros desde acá, como prensa, de hacer una gran reunión, como para decir, es posible que una nueva modalidad se esté instaurando en el país con el enfoque terrorista, y tenemos todos que ser partícipes para implementarlas en el fútbol. Dese cuenta que en el fútbol, por ejemplo, cuando hay violencia en la cancha o violencia en las gradas, la transmisión deja de transmitirlo precisamente para no causar un daño mayor. Gracias, Carlita, por estar acá. No, muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias. No, solamente para cerrar, cojo tus palabras, hay un gran papel ciudadano en no transmitir esa narrativa del terror, tener claro cuál es tu plan de emergencia, qué vas a hacer en el caso de estos eventos. También hay un papel ciudadano. Mira que la seguridad ciudadana no solo es del Estado y el gobierno en su conjunto, sino de cada ciudadano. Entender que si tú vas a un evento masivo, estás expuesto mucho más y eres más vulnerable que aquel que está en su casa. Tampoco estoy diciendo que cierren los escenarios, hay que hacer un buen estudio, ¿no es cierto? Porque también hay un tema de connotación económica, operativa, del propio deporte, pero sí entender que una gran responsabilidad. ¿Qué pasa? Les dejo solamente ese interrogante, si mañana sea otro caso y ya tenemos víctimas. Ok, ha sido Carla Rosero, experta en seguridad, hablando sobre el tema de terrorismo en los estadios. ¿Qué más, mis queridos amigos? Pues bueno, esperamos que se tomen decisiones inmediatas y que
no hayan problemas en cuanto a seguridad en los estadios y que, claro, el tema del Fan ID va a colaborar, va a ayudar para poder controlar a la gente que está en el sí, interior de la pero ciudad. Obviamente uno se queda preocupado, ¿no? Cuando escucha expertos y te dicen que pueden venir más de estos casos y no, uno no quiere ser alarmista, pero sí que se tomen todas las prevenciones del caso para poder evitar cualquier cosa futuro, los planes de contingencia también que sean bien ejecutados. Ojalá y Dios quiera no pase nada y no se afecte al fútbol, porque también se comenzó a hablar de parar el fútbol por esta situación, ¿no? Que sería de alguna manera hasta lo más la mejor opción, ¿no? Para ver cómo se soluciona esto, si es que saben que hay latentes. Sí, sí, muchísimas gracias, Carla, también por toda la información, experta en seguridad que nos ayudó con todas las inquietudes que teníamos justamente. Gracias, Carla. Bueno, esto fue Tiempo Extra. Vamos con más y regresamos con su presidencial. Y estamos ya llegando a la despedida del programa. Gracias por todo. Voy a saltar que le he hecho a Samurai. No tuvo culpa. Don Chipi. No tuvo culpa. Le han hecho varios oportunistas le quisieron pegar por ese tiro libre, que fue un disparo aparte, no del tiro libre. Sin visión, ¿no? La verdad que. Y después la picada, eso es de crack. Ese se le han hecho a todos. No tuvo culpa en los goles. Pero aquí creo que hay una equivocación de Sánchez Vaz. No lo expongas en el partido con Italia. Ponlo con Guatemala. Pues si sabes que toda la gente lo va a cuestionar, lo va a criticar a Burray, ponlo a jugar con Guatemala y no con Italia, porque lo estás exponiendo de manera... Sí, usted sí le banca a Burray y piensa que merece otra oportunidad. Sabe que me cae mal la presión excesiva para que juegue Burray, pero Burray me cae bien porque es un gran arquero. Sí, acepta la camiseta. Entonces. Acepto, gracias. Póngase, aunque sea por encima de la ahí, no, para que vea. Prefiero, el micrófono. Claro. Ahí. Es por el micrófono. La camiseta de Burray. Le manda, hincha de corazón, le manda esa... Bien. Muy bien, para que vean que lo bancamos a Burray, vamos a darle otra oportunidad. Todos han tenido oportunidades. Domínguez, Pedro Ortiz, Galíndez, Moisés Ramírez, todos tuvieron otra oportunidad. ¿Por qué no se la van a dar a Javier? En la Copa América tiene que atajar también. Ok, vamos a ver. Nos despedimos entonces, gracias por estar acá. El oso vicioso les dice, inviten a la farra, muchachos, pero no con menores de edad, nunca, jamás. Y con esto nos despedimos. Chao. Uy, qué bien, no hemos hablado de la altura, qué alivio, Dios mío, una semana libre es el tema. Amor y humor para todos y mucho fútbol, tengan la bondad de ser felices. ¿Sientes la tensión de ese momento en el que cambia el rumbo del juego? Tu corazón late fuerte en tu pecho. Cada músculo tenso en anticipación. El tiempo parece detenerse. Y te sientes invencible, imparable. Sí, acertar tu pronóstico deportivo en la Trivet es como ganar el partido tú mismo. Sacos de cemento, cables de electrocables y tubo pacífico. Gracias. Los líderes trabajan juntos y avanzan juntos para brindarte su calidad, experiencia, confianza y toda la tranquilidad de saber que estás con los mejores. Electrocables y tubos pacífico, aliados de calidad. Durante el año existen días importantes, pero hay uno que es muy clave. Ese es el día de la revisión técnica vehicular de tu carro. Y para que sea más fácil de recordar, el último número de la placa de tu carro es la clave. Como también es clave entender que al revisar tu vehículo lo mantienes en buenas condiciones y previenes siniestros de tránsito. Y además, protegemos a todos. ATM, al servicio de tu movilidad.